吗？Qué bonita. 17 años después. ¿Quién no va a venir? Ponlas en agua, Victoria. Jack, compro. Bueno, no le culpo. Las fiestas de cumpleaños son deprimentes. Sobre todo las mías. Oye, Ana. ¿Sí? ¿Podemos pasar del negro básico? Quiero estar efervescente. El plateado con lentejuelas y el ombligo al aire. ¿Me entiendes, no? Sí, señorita McBride. Quiero más brillo en los ojos. Y por favor, ponme brillo en los labios. No soporto verme sin brillo. Señorita McBride, me preguntaba si podría comentarle algo importante. Maggie. Maggie, claro. ¿Qué es tan importante, Maggie? Ah, voy a tener un bebé. Iba... Me encantaría que usted aceptara ser la... ¿La madrina del bebé? Sí. ¿Cómo lo ha sabido? Intuición. Ya. ¿Dónde está Diane? ¿Dónde está Diane? Dime, niño o niña. Niña. ¿Cómo le vas a llamar? Sloan. No deberías. No, en serio, no deberías. Diane, ¿dónde te has metido? Oh, lo siento mucho, el coche me dejó tirado. Escucha, Diane, conozco a un mecánico en el valle. Es muy bueno, sí, deberías. Sí, luego, ¿de acuerdo? ¿Cómo va todo? El DJ no ha llegado ahora. Oh, lo elegiste tú. Si no está aquí en 10 minutos, tendrás que buscar otro. Y uno de los camareros no ha aparecido, pero he conseguido un sustituto. Oh, no, no, no. Debes colocar el sushi en espiral hacia adentro. Al menos tienes buena supervisión. En realidad, ella es la sustituta. Está bien. Oh, mon Dieu. Vaya, menos mal. Es la chica nueva, Maggie. Gracias, Maggie. Espera abajo, ¿de acuerdo? Pero pienso que ahora, debería... por favor. Acabo de enterarme, lo siento. A ver... Esta semana la chica que cepilla a George me ha pedido que sea testigo de su boda. Y el tío del jacuzzi me pidió dinero para su tía moribunda. No volverá a pasar. Diane, tienes que hablar con esta gente. Lo haré, es que no he tenido ocasión. Se ha retrasado el lanzamiento de mi disco y me han reducido las horas de grabación. Busca una secretaria, no puedo perder más tiempo con esto. De acuerdo. ¿Me pones el collar, por favor? Sí. Dios, Sloan... Estás impresionante. Siempre dices eso. Oh. ¿Ya te has olvidado de la noche de los Grammys? El vestido de cota de malla era un poco extravagante, pero me dio mucha publicidad. Realmente eres única. No te equivocas. 41. Alucina. Gavin, tu discográfica se va a dedicar a los implantes de silicona. Te veo muy interesado. Hola. Sus últimos discos no han alcanzado las cifras de Britney. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro muchísimo de verte. Dios mío, está fantástica. No creas ni una sola palabra de lo que dice.
Es Logan. Me alegro de que hayas venido. Has sido muy amable al invitarme. Pidió a todos que vistieran en plan informal. Eso es muy propio de Sloan. ¿Por qué no me llamas si nos ponemos al día? Pues, ya que me estás dorando la píldora, quizá lo haga. Me encantaría. Excelente. Celebrémoslo, ¿os parece? ¿Dónde está el Loran Perry? No lo sé. Mayra, quiero presentarte unas personas fabulosas. ¡Hola! ¿Dónde está Diane? ¡Hola! ¿Diane? Ya voy. ¿Dónde está el Gran 7? Dice que lo trajeran de Perrier la semana pasada. Debe de estar en la cocina. Pero iré a ver. Vamos. Disculpe. Creo que vi la botella de la que hablaba abajo. Debería estar aquí. La traje yo misma. Incluso le puse la etiqueta servir primero. Ya. ¿Dónde está? Sloan llegará dentro de un minuto. Y no olvides poner morritos. Pero sonríe. No puedo poner morritos y sonreír. Britney puede. ¿Quieres volver a ser animadora suplente? No, claro que no. De acuerdo, lo haré. ¡Sloan! Ven a conocer a tu última fan. ¿Y quién es esta monada? Mi nueva cliente. Sloan, te presento a Tara Quinn. Sloan McBride. Es alucinante. Escucho tu música desde que tenía 10 años. Vaya, ¿y ahora cuántos tienes, 12? 18. Te habrán dicho esto muchas veces, pero tu primera canción, Slow Burn, cambió mi vida por completo. Pues ya somos dos. Madre mía, es Macy Gray. Disculpa. Supongo que Macy también cambió su vida. No están ni la mitad de los que iban a venir. No es el único sarao de la ciudad. Alicia Keys está ofreciendo una merienda en Mumba. ¿Y qué es mi fiesta? ¿La contraprogramación para gente joven? Ha vendido más de 1 millón de copias en un mes. No culpes a tus amigos por querer probar sus medias lunas. Que les den. ¿Esto es lo que buscaba? No puedo creerlo. ¡Sí! Dios, sí. Vamos. ¡Sloan! ¡Jay! Felicidades. Gracias por venir. El aeropuerto estaba fatal. ¿Qué tal Maui? Genial. Los 3 días. Así son las cosas. Pero contamos contigo, chaval. ¡David! ¡Todd! Disculpadme. Ha intentado colar a una de sus chicas. Pero le dije que siempre conseguí platino contigo de productor, Jay. Y le convencí. Siempre te sales con la tuya. ¿No es cierto? No me digas. ¿Te ha gustado tocarla? Sí. Nos vemos luego, ¿de acuerdo? Claro. Es una coreografía total. Ah, entiendo, sí. Ese es el novio, ¿no? Trevor Mason. Es un buen tipo. Le detuvieron el año pasado por liarse con una menor. Le entrevisté. Decía que se trató de un grave error. Por eso mismo, Mayra, nunca me atrevo a juzgar a nadie. Oh, disculpe. Gracias. ¿Quién sabe? Puede que esta vez sea amor verdadero. Veo que sigues en contacto con las niñas. Quiere que dirija su próximo vídeo. Genial. Creo que va a necesitar mucha ayuda. Si no lo hago yo... Lo hará otro, lo sé. Esto está mucho mejor. ¿Quién metió la pata? Lo siento, fue culpa mía. Después de 7 años sin beber, no debería fijarme tanto en el alcohol. Buen trabajo. ¿Te llamas Jenny, verdad? Sí. ¿Estás buscando un empleo? Sí. Muy bien. Ven conmigo. ¿Eres de Wisconsin? Sí, de un pueblo al sur de Green Bay. Esto debe ser un cambio para ti. Sí. Este trabajo puede suponer un gran reto. Sloan es una mujer muy especial. Haré lo posible por complacerla. Es a mí a quien tienes que complacer. Yo trabajo para Sloan y tú para mí. ¿Entendido? De acuerdo. No va a ser glamuroso. ¿Decepcionada? Me contento con tener el empleo.
Este es nuestro despacho. Y este, el de Sloan. ¡Guau! Si tienes que entrar aquí por alguna razón, no te entretengas. Sloan es muy reservada. Sin problema. ¿Sabe? Soy una gran fan suya. Su primer disco, Slow Burn, me impactó mucho. ¿Por eso aceptaste el empleo? Oh, no. En realidad no soy tan fan. Me esforzaré. Tu labor, en realidad la nuestra, es cuidar de Sloan. Nunca debes irritar, molestar, sugerir o pedirle nada a ella. En un mundo perfecto ni siquiera hablarías con Sloan. Entendido. Hola, bonito. ¿Podemos parar? Para, Jay. ¿Jay? Sí, dime, ¿qué pasa? Me gusta la canción, pero ¿a qué vienen tantos efectos? ¿Demasiados? Para una conferencia con Bulgaria, no. ¿Nos podéis dejar un momento? Vale. Gracias. Hola, pequeñín. Habla conmigo, Sloan. Soy todo oídos. El efecto Android es demasiado radiofórmula. Es una mierda. Es el sonido que se lleva ahora. Sigue siendo una mierda. Hola, George. ¿Cómo estás, pequeñín? ¿Sabes, Slow Burn? Era mi canción favorita cuando estaba en quinto. Recuerdo Tear to Tear, Navajo Nights, Dream Keeper. En serio, crecí con tu música, Sloan. Vaya, gracias. Pero yo dirijo esta discográfica ahora porque el que estaba antes se había detenido en el tiempo. Tenemos que actualizarte, cariño. Los chicos de hoy quieren música de hoy, no de antes. Si la música de hoy va a ser una mierda, confía en mí, Sloan. Estoy aquí para ayudarte. Oye, he fijado la fecha de presentación de tu primer single en Divas. Es dentro de 2 semanas. Y la VH1 lo ha promocionado a tope. La canción no está acabada y odio ir a esos programas. Créeme, Sloan, odiarías mucho más ir a Atlantic City. Pero Ruby, ella necesita papaya del tiempo cada día, más si está grabando. Está bien. Prueba en el restaurante Namaste. Tienen una lasaña de soja deliciosa. Ajá. Sí, yo tampoco como carne, Trevor. De acuerdo. Le diré que has llamado. De nada, Trevor. Adiós. Jenny. ¿Sí? Hacerte coleguita del novio de Sloan es una manera estupenda de quedarte sin empleo. Lo siento, es que estabas hablando por esta vez no importa. Pero yo atiendo las llamadas personales, ¿vale? Diga. Sí, soy yo. ¿Qué pasa ahora? Genial. Ajá. No, ¿sabe qué? Coloque una batería nueva y yo me ocuparé del resto. Sí, esta tarde a las 6. Jenny, he de irme temprano esta tarde. Necesito que te quedes. Está bien. De acuerdo. En este momento. Ya, no se preocupe, le diré que ha llamado. Adiós. Sloan McBride vuelve a conseguirlo. Sloan McBride, artista del año.
Mi taxi está aquí. Si tienes alguna duda, llámame al móvil. Suerte con el coche. Gracias. De la residencia de Sloan McBride. Si no quieres que lo haga, no lo haré. No he dicho eso. ¿Y ese mosqueo? Es que no sé por qué quieres trabajar con una imitación de tercera de Britney. Porque es un trabajo, pero si te hace sentir incómoda, no lo haré. ¿Quién ha dicho que está incómoda? Vamos a casarnos. Una de las cosas del compromiso es aprender a ceder. Si quieres que rechace el trabajo, lo haré. Me encanta tu tono conciliador. Vamos, ¿qué es lo que te ocurre? No es por ti. El gilipollas de Gavin, ¿eh? Si en las próximas dos semanas no grabo un single que venda 1.000.000.000 de copias, me va a dejar tirar. Eso no va a pasar. Soy una cuarentona en el mundo de la música. Es como tener 90 en el mundo normal. No sé si podré hacerlo. No te das cuenta, ¿eh? No tienes ni idea de lo buena que eres. Soy muchas cosas, Tred, pero no estoy segura de que buena sea una de ellas. Pero me gusta oírlo. Haz el dichoso videoclip. Dejaré de portarme como una colegiala celosa. Oh, buenos días, lo siento, no sabía que estuvieran aquí. Buenos días. Jenny. Eso, Jenny. ¿Sabes si Diane recogió el bistec de George? Lo recogí yo. También he pedido hora a su peluquera para el acto benéfico de niños con SIDA y le he enviado un regalo de bodas a su publicista. ¿Y dónde está Diane? Diane tiene... ¿Diane tiene qué? Tiene problemas con el coche. ¿Otra vez? Bueno, me voy. Te quiero. Volverá pronto. Oh, por favor, no le diga que se lo he dicho. Me he ocupado de todo esta mañana y no quiero que... ¿Se meta en problemas? Sí. No te preocupes. Por lo visto, a Diane la estás ayudando bastante. En Wisconsin todos nos ayudamos. ¿Eres de allí? Sí, señora. ¿Conoce a alguien de allí? No. ¿En qué estabas pensando? ¿Cogiste mi agenda y mis notas de mi mesa? Simplemente quería ayudar. ¿Qué te dije cuando empezaste, Jenny? Yo trabajo para Sloan y tú para mí. Lo siento, tan solo quería demostrarte que era capaz de hacer más. ¿Más qué? El siguiente escalón en la escalera es mi trabajo, Jenny. Oh, no, no, yo jamás intentaría. Tiene gracia, no sé si eres increíblemente ingenua o una serpiente. Oh. Y por desgracia no tengo tiempo de averiguarlo. Te quedarás hasta final de la semana y luego te irás.
Y ahora la última remezcla de DJ Raven, el tema más famoso de Sloan McBride, Slow Bars. ¿Y ahora qué? No puede ser verdad. Vaya. Ay. ¿Diane? Ay. Ay, gracias a Dios. ¿Qué ha pasado? El mecánico me juró que duraría hasta el viernes y hay tan poca cobertura que ni siquiera puedo llamar a la grúa. Bueno, ¿quieres que te lleve? Sí, sí, te lo agradezco. Gracias. Menos mal que me has encontrado. Ajá. Perdona por lo de antes. Me temo que fui algo dura. Oh, no tiene importancia. Pero... De todos modos, supongo que es probablemente lo mejor. ¿Eh? Sí, me moría por trabajar para Sloan y sabía que sería difícil recién salida del hospital. ¿Y por qué estuviste allí? Por un problema mental, ya sabes. Mira, no tienes que volver a la casa. Te enviaré tus cosas. Sé que tu trabajo es proteger a Sloan de personas que puedan molestarla. Genial, me bajaré aquí. Si vuelves a acercarte a Sloan, llamaré a la policía. Lo siento, Diane. Esto no tiene nada que ver contigo. ¿Dónde demonios está mi asistente? ¿No contesté? Su buzón está lleno. Aparecerá en cualquier momento. Eso no es propio de Diane. No estará cabreada conmigo. Seguro que no es eso. En fin, ya no puedo esperarla más. Vas a tener que sustituirla. ¿Crees que puedes hacerlo? Sí, sé que puedo. Lo cogemos... ¿Diga? Asistente de la señorita McBride. ¿Qué desea? De acuerdo, sí, eso es. Debería estar aquí. En realidad estamos algo preocupados. No le habrá pasado nada. Y no hay rastro de ella. Solo su coche. De acuerdo. Por favor, avísenos si averiguan algo más. Por supuesto, le avisaremos si tenemos noticias. Era la policía. Han encontrado su coche abandonado. No estaba muy lejos de aquí. ¿Quieres llamar a Trevor, por favor? Sí. En fin, voy a tener que marcharme. De acuerdo. Llámame para lo que sea. Sí, gracias, Jay. Gracias, Jay. Hasta luego. Adiós. Oye, seguro que hay una explicación para todo esto. Es probable que Diane esté sometiendo a su mecánico a un plan bien organizado de tortura física. Esto me da mala espina. Este té es súper relajante.
Gracias. Mi madre era una homeópata aficionada cuando yo era pequeña. ¿En Wisconsin? Éramos los únicos vegetarianos de la manzana. No he debido dejar que Diane trabajara hasta tan tarde. Creo que le exijo demasiado. Vamos, no digas eso. Señorita McBride, ¿puedo traerle algo más? ¿Cualquier cosa? No, gracias, Jenny. Voy a llamar a algunos amigos de Diane a ver si ellos saben algo. Estaré en mi despacho si me necesitan. De acuerdo. Es muy espabilada. Sí, es un encanto. Bueno, ¿y cómo va la grabación? No va mal, algún problemilla que otro. Lo peor es que no tenemos muchas horas de estudio y tenemos que ir con prisa. George, ven aquí, es hora de comer. George. George. ¿Qué es esto, George? Venga, qué rico. Toma. Tú y yo vamos a ser muy buenos amigos, George. Soy yo. Me da igual lo bien que le quede a Giselle. Este traje es demencial. Es sexy, Sloan. El sexo vende. Y, por cierto, los cuerpos de niña también. ¿Qué coño quieres decir? No sé, que tal vez el problema no sea el vestido. Tú me quieres como soy, ¿verdad, George? Por cierto, voy a seguir una de esas dietas líquidas. ¿Cómo se llama esa cosa china que todo el mundo toma para perder peso? ¿Polvo squishy? Eso. Vamos a hacerlo. Muy bien. Pero si me permite, creo que Gavin se pasó un montón. Oh, olvídalo. ¿En serio? Los hombres quieren que todas las mujeres parezcan adolescentes. Lo siento. Sé que no todos son así. Por cierto, recibió una llamada. ¿De Diane? De Trevor. Dijo que tenía que trabajar hasta tarde. Pero que trataría de llamarla luego. Gracias.
he dado su mensaje. Le diré que es importante. Mire, entre usted y yo, la verdad es que no ha devuelto ninguna llamada. Está un poco rara últimamente. Sí. En fin, estoy anotando su mensaje en este momento. Sloan, llame a su publicista. De acuerdo. Adiós. ¿Hola? ¿Hola? When I was left alone with fear and doubt, I thought my world was shattered. I didn't have one thing that mattered. You took my heart and broke it. Didn't think I could stand the pain. You knew the truth and spoke it. When your world drove me insane. Mama, gave it all to me when I had nowhere to turn. You lit a fire with a slow, slow, slow burn. Vaya, solo te faltan los focos. Dios mío, qué vergüenza. Lo siento, vine a dejar este paquete para Sloan. Vi el micro y... No te disculpes. Todos lo hacen cuando creen que nadie les mira. Pero tú mirabas. Y sigo haciéndolo. No hemos sido formalmente presentados. Soy Jay Darensburg. Lo sé. Conozco todo lo que has compuesto para Sloan. En fin, ha sido un placer conocerte oficialmente. Igualmente. Empezaba a pensar que no te caía bien. Oh, no. Supongo que soy algo tímido. Y vivo un poco encerrado en mi trabajo. Oye, iba a comer algo. ¿Te gustaría acompañarme? Me encantaría. Pero estoy agotada. ¿En otra ocasión? Cuando quieras. Oh, gracias. Adiós. Jenny, ¿has visto por algún sitio mi chaqueta de ante marrón? Lo siento, Trevor, no la he visto. Mierda. Igual está en tu coche. No, ya he mirado. Sé que la dejé aquí, en alguna parte. Oh, da rabia cuando pasa eso. ¿Era muy cara o...? No, fue un regalo de Sloan. Va a matarme. La buscaré. Tranquilo, aparecerá. Muy bien. La última vez que la vi estaba... guapo, ven aquí. Vete a la mierda, zorra. Que te jodan, capullo. Será gilipollas. ¿Quieres pasártelo bien? Ajá. Pero no como tú piensas. Sube.
Eso es, eso es. Muy bien. Vale, ahora lo del agua. Ahora viene lo del agua. Vamos. Estupendo. Vale, un corte. Fuera playback. Secada, Tara. Venga, hay que cambiarse de ropa para la siguiente toma. Sería mejor dejar el 12 para después de comer. Trevor, me duele el culo. Cariño, una más y después hacemos tu plano en el aire. ¿Plano en el aire? Te va a encantar, lo prometo. ¿Has comprobado los arneses? Sí, seguro. Claro que sí. ¿Te acuerdas de la última vez? Sí, ¿no? Me acuerdo. Oye, tranquilo. No me ibas a llamar Trevor. ¿Te conozco? Dijiste que me llevarías a la clínica y que pagarías la mitad. No tengo la más mínima idea de qué está hablando. Mira, no sé cómo has entrado, pero tienes que largarte de aquí ahora. ¿Nos echáis una mano? Sí. Oiga, señorita. Sabía que eras un cabrón. Y no me equivoqué. Señorita, tiene que marcharse. Vamos. ¿A quién se le ha ocurrido esta broma? ¿Eh? De acuerdo, a trabajar. Aquí no hay nada que ver. Venga, venga. Dejad las toallas andando. ¿Seguro que hiciste todo lo que te dije? Colega, salió de puta madre. Todos le estaban mirando como si fuera una cucaracha. Oye, ¿lo tienes o qué? ¿Y dónde está el dinero? Llévate esta chaqueta. Esto no fue lo que hablamos. Quiero la pasta. ¡Largo! No te lo metas de una vez. Central Unidades 25 y 32. Diríjanse a la avenida Estándar, esquina con Alfred. Repito, avenida Estándar, esquina Detective, con Alfred. Detective, venga. Eche un vistazo a esto. ¿Qué es lo que pone? Trevor Mason. De acuerdo, lo comprobaremos. ¿Me relacionan con esto? No la conozco. Se presentó en el estudio y empezó a gritarme. ¿En serio? Sí. ¿Y la chaqueta? No sé cómo ha pasado. Así que la robó para llevársela a ese callejón y morir con estilo. No me lo creo. Así que no me crees, ¿eh, Sloan? Trev, no sería la primera vez que te lías con una menor. Eso no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. ¡Claro que tiene que ver con lo que está ocurriendo! ¡Porque ambas eran niñas! Oye, fue una noche después de una fiesta demencial con una chica que aparentaba 30. No sabía que... No voy a justificarme ante ti, Sloan. O bien me crees... o no. Trev, he visto las fotos. Vale. Era rubia, desgarbada y adolescente. Justo tu tipo. Los estereotipos no se rompen fácilmente. ¿Eh, Sloan? Ah.
Disculpe, señorita McBride. Sí. ¿Qué? ¿Puedo hacer algo? ¿Quiere que le traiga algo? No, estoy bien. Por cierto, Trevor... No ha llamado. ¿Se sabe algo de Diane? No, lo siento. Señorita McBride. Joder, tutéame. Solo quería decirte... que lo que ha pasado con tu novio... Bueno, eres una mujer bellísima, extraordinaria y con talento. Y creo que él no... Lo sé. No parecía el hombre ideal. ¡Mamá! Pero por la noche, cuando estábamos solos, me hacía sentir tan segura. Creo que me daré un baño. Te he preparado un batido. Está en el frigorífico. ¿Algo por lo que vivir? Vamos, George. Avísame si necesitas algo. Gracias. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mareada estoy! Mañana estaré hecha polvo. Sloan va a flipar cuando sepa que emborraché a su nueva e inocente secretaria. ¿No tan inocente? Además, podemos guardar un secretito, ¿verdad? Claro que podemos. Créeme, no quiero disgustar aún más a Sloan. El asunto de Trevor es de lo más inoportuno. Joder, Myra tenía razón. Me tiene muy preocupada. Ha vuelto a fumar. Está... ¿Qué? ¿Qué? ¿Es que hay algo más? Está deprimida. Quería un tranquilizante. ¿Un Xenon, te suena? ¿Xanax? Sí, eso es. Yo no tenía, desde luego, pero estoy preocupada. Eso no es buena señal. ¿Estoy hablando más de la cuenta? Porque tengo la sensación de traicionar su confianza. No. En realidad creo que es afortunada por tener a alguien como tú cerca de ella. ¡Oh, vaya! Oh, ¡qué torpe soy! ¡Madre Siento mía! Haberte manchado la camiseta. ¡Qué patosa soy! ¡El vino se me ha subido a la cabeza! ¿Te traigo una camiseta o algo? Me tengo que ir. Iba a llevártelo. Llevo una semana bebiendo este brebaje asqueroso y sigo engordando. Tendré que hacer publicidad de Michelin. He oído que el efecto tarda un tiempo en notarse. Además, estás estupenda. Gracias. No es que estoy nerviosa por la entrevista de hoy. ¿Y por qué? Hace tiempo le comenté algo a Myra en privado y ella lo mencionó en su programa. Así que llamé a su productor ejecutivo y como yo salía con el presidente de la cadena, también lo llamé a él. No te culpo. Hay cosas privadas. Eso creía. Desde entonces me está boicoteando. Algunas personas no perdonan del todo. Ni olvidan. Gracias. Y se me recojo el pelo. Hay que preparar el vestuario. No sé.
Toma. Tu papaya. Gracias. Muy bien, vamos a emitir, chicos. Bien, empezaremos con la cámara 1, ¿de acuerdo, Tom? ¿Qué te bien. Ocurre? No paséis por aquí. Me el idiota que ha traído la fruta. Creo que le he visto antes en alguna parte. Jugando, ¿vale? Tal vez en otra de tus vidas. Vamos, chicos, los de sonido. ¿Todo listo? Deséame suerte. ¿Dejar de pisarme los cables? Suerte. ¿Todos listos? Silencio. Silencio, por favor. La 3 está preparada. Despejad el plató, chicos. Tres, dos, uno, dentro. Hola, Sloan McBride. Me alegra mucho tenerte de nuevo en el programa. ¿En serio? ¿Estas cosas te las escriben o se te ocurren a ti solita? En fin, hablemos sobre tu próximo espectáculo. Bien, ¿cantarás tus canciones de siempre o vas a presentar temas nuevos? Oh, claro, voy a presentar mi nuevo single listo para pegar en la radio. Ya estoy tan cansada, Mayra, estoy tan cansada del viejo material. No te imaginas lo que supone tratar de cantar a grito pelado las viejas canciones una y otra vez, y otra, y otra, y otra más. Es como... Dios, qué calor hace aquí. No sé cómo lo soportas. Pero creo que... ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Oh, sí, creo que hay... personas que no quieren que tú progreses. No quieren que tú... No quieren que tú trates de ser alguien, ¿sabes? Sloan. Sloan, ¿te encuentras bien? Dios, qué vergüenza. Oye, yo... Joder, es impresionante. Me gusta mucho esta tela. Da gustito en el culo. Oh. Sí, sí, lo estoy viendo. Da gustito en el culo. De puta madre, tía. Rock and roll. Oh, Dios mío. Va a despellejarme. Esa era Sloan McBride durante una entrevista en directo esta misma tarde. Supuestamente había superado sus problemas con las drogas con un programa de desintoxicación hace meses. Sin embargo, tras ser testigo de su comportamiento, solo puedo decir... Debería darte vergüenza, amiga. Yo no sé cómo pasó, Gavin. No lo sé, tú eres el ejecutivo discográfico. ¿Por qué no dejas de preguntar y de sopesar los daños? Alguien ha debido echarme algo. No, no sé quién. ¿Quieres dejar de...? Oh, Dios mío. Dios mío, había alguien... en el equipo, había un ayudante que... Te ha traído la fruta. ¿Quién si no ha podido ser? Creo que la he visto antes en alguna parte. No, tienes que encontrar al que trajo el plato de fruta antes de la entrevista. Puso droga en la papaya. Había que verla. Drogada hasta las cejas en prime time. Estuvo genial. Ya no falta mucho, mamá. No falta mucho. ¿Que no existe la mala publicidad? Eso no me reconforta. Anoche me humillé en la televisión y me vio todo el mundo. Tengo que llamar a Mayra. Se lo está pasando en grande. Mira, voy a darle la vuelta a esto, Sloan. La vuelta y una mierda. Tranquilízate, Sloan. ¿Ha venido la policía? A detenerme por asesinar mi carrera. ¿Quieres ir a ver qué quieren, Jenny? Sí. No. Yo me encargo. Empiezo a sentirme como el puto Job.
Querrán hacerte preguntas sobre Trevor. Como si no fuera bastante que el escándalo salga en todas las portadas del país. Estoy harta de que la gente se meta en mi vida privada. ¿No pueden llamar antes? Lo siento, Sloan. Se trata de Diane. Me temo que la hemos encontrado. Parece que intentó hacer autostop para llegar a su casa. Por desgracia, la persona que la recogió le robó y la asesinó. Tiró su cuerpo desde la carretera Mulholland. Lo siento mucho. Tuvimos suerte de encontrarla. Inténtalo de nuevo. Lo siento, es que ahora mismo no puedo creer en la letra, ¿sabes? Lo he visto, Gavin. Perdona, ¿qué has visto? He visto la cara que le has puesto a Jay. No he puesto ninguna cara. No me mientas. No he puesto ninguna cara. Ha sido una mirada, nada más. Ha puesto los ojos en blanco, Jay. No merezco ser tratada así, no me lo merezco. Nadie te está tratando así, lo juro, Sloan. No, no, claro que no. No soy más que una puta loca, ¿verdad? Una neurótica diva muerta de miedo que se inventa cosas. No ha sido nada de eso, ¿vale? Está bien, Jay. Vamos a grabar, de acuerdo. Gracias. Si eso es todo, me voy a casa. Jenny. Sí. ¿Crees que soy una mala persona? ¿Que por eso me está pasando esto? Diane está muerta y Trevor se ha ido. Y el mundo entero cree que soy una drogadicta. A veces pienso que me estoy volviendo loca. Has tenido unos días muy difíciles. Te han hecho sentir cosas horribles. Tómate el fin de semana libre. Gavin y Jay lo entenderán. El concierto es en menos de una semana y tengo que hacer los arreglos. Pues tómate un día. Más vale prevenir. Un día puede. Tengo algo para ti. Para el dolor. Son aspirinas. Descansa. Gracias. Y después de aquel fiasco, Bobby estaba en bancarrota, sin hogar, sin amigos y enganchado a una larga lista de fármacos. Su carrera había acabado. Después de la 15ª sesión de rehabilitación, comprendí que mi vida era un caos. Mi mujer me había abandonado. Mis hijos habían quemado mis CDs. Los ejecutivos de la discográfica no me devolvían las llamadas. De repente, toda mi vida se fue al garete.
¿Tiene un cigarrillo? ¿Qué quieres, qué? Sloan, ahora no es el momento. Ahora tienes que centrarte. Perder a otra secretaria no te vendrá bien. ¿Te preocupa mi estado mental? Eso es nuevo. Digamos que no nos conviene otro desastre televisivo a nivel nacional. No lo entiendes. Esta historia empezó cuando Jenny llegó. Trevor, la entrevista de Myra, Diane... Ah, ¿y crees que ella mató a Diane? Sloan, el otro día creías que el tío de la papaya te drogó. ¿Y quién me lo hizo pensar? A ver si lo entiendo. ¿Estás basando toda tu teoría en... qué? ¿En un dibujo de un perro? ¡Un dibujo retorcido de mi perro! Oye, a mí tampoco me vuelve loco, George, ¿sabes? Y eso no me convierte en un asesino. ¿Recordáis cómo la contratamos? ¿Os acordáis de mi fiesta? Por casualidad, Diane pierde unas botellas de champán. Y por casualidad, Jenny sabe dónde están. Diane necesita una secretaria y Jenny está disponible. Eso es suerte, no maldad. ¿Qué podría pretender, Sloan? Al principio creí que quería entrar en este mundo, ya sabes, por el famoseo. Si no recuerdo mal, tú también hiciste algo así cuando empezabas. Estoy empezando a creer que se trata de algo más personal y no consigo saber qué. Sloan, escucha. Te voy a mandar a mi chica de Shiatsu. ¡Maldita sea! ¡Deja de joderme! No me estoy volviendo loca. Soy Sloan. Necesito un gran favor. Perdóname por decirlo, pero tienes una pinta horrible. Aunque me parece que sé por qué. Un cosmopolitan, por favor. Sí, señora. Me sorprendió mucho que me llamaras a mí, precisamente. Por raro que parezca, pensé que eras la única persona en quien podía confiar. Además, te debo una disculpa por lo que les dije a tus productores. Sin duda. Estuve 6 semanas cubriendo vacaciones en primavera. Lo siento. Tienes suerte de que yo sea tan curiosa con los tejemanejes de los famosos. Puse a trabajar a todo mi equipo. Esa chica es una perla, es muy interesante, gracias. ¿De dónde dijiste que era? De Wisconsin. No es de allí. Es tan de allí como yo de Brasil. Sí. Es de un pueblecito de gente humilde llamado Riverton, aunque por lo visto no vivió allí durante mucho tiempo.
Acabó en reformatorios un par de temporadas en la cárcel. La cárcel. Ha pasado por 1000 casas de acogida e instituciones desde que murió su madre. ¿Cuándo murió? Hace casi 17 años. La madre era de Wisconsin, no Jenny. Vino a Los Ángeles para ser cantante. Debió pasarlo bastante mal. Se pegó un tiro cuando Jenny era tan solo una niña. Una cosa más. Gray no es su verdadero apellido. Es Wild. Se lo cambió hará un par de años. ¿Cómo se llamaba su madre? Carla. Carla Wild. Hola. ¿Qué hace aquí el cerrajero? Estás despedida. ¿Qué? ¿Por qué? Creo que lo sabes, Jenny. Jenny Wild. Dios mío. Temía que si hubieras sabido quién era, no me habrías contratado. Obviamente. Tan solo quería una oportunidad. Corta el rollo de la modosita, ¿de acuerdo? Sé que tienes un interés personal por mí. ¿Crees que te culpo por lo que le pasó a mi madre? ¿Eso es lo que crees? Jenny, vete, por favor. Nunca haría nada parecido, Sloan. ¿Cómo puedes pensar algo tan horrible de mí? ¿Y lo de los polvos para engordar debajo del fregadero? ¿Qué polvos para engordar? ¿Quién sabe qué más echabas en los batidos y el dibujo que hiciste de George? Era una broma, Sloan. Dibujo bigotes en las portadas del Vogue. Además, nunca pensé que registrarías mis cajones. Lo siento, hay demasiado en juego. El dolor tiene efectos horribles en las personas. Te ha afectado muchísimo. Te equivocas conmigo. Ya lo entenderás cuando estés mejor. No entiendo cómo puede hacer algo así. Jenny, ¿de qué estás hablando? Sloan te va a despedir. ¿Qué? La oí hablar por teléfono con Gavin diciendo que quieres hundir su disco. Él está como loco buscando un sustituto. ¿Sabes algo de ella? ¿Y conoces a alguien que sepa algo? ¿No? No. He oído que preguntas por mí. Sí. Venga, no tengas miedo, que no mordemos. ¿Cuánto ofreces? 200. 3. Párate un momento. Está bien, ¿qué sabes? Estoy harto de ella. No sabía cómo decírtelo. Voy a hablar con ella antes de que esto se nos vaya de las manos. Un par de días antes de que Libby muriera, le pagaron para que hiciera un trabajo muy raro que consistía en gritarle a un tipo. Dijiste que me llevarías a la clínica y que pagarías la mitad. ¿Quién le pagó? ¿Cómo era el tipo? El tipo no. La tipa. Apareció por aquí, conduciendo una vieja chatarra. Creo que era dorado. Tenía unas pegatinas super funkies en la luna trasera, estilo años 70. ¡Vente! ¡Súbete al coche! ¡Vamos! Hola, Jay. Soy yo. Llámame cuando escuches el mensaje. Tengo que... ¿Quién será? ¡Llámame! ¿Quién es? Abre, Sloan. Soy Jay. Jay, te estaba dejando un mensaje. Pasa.
Jay, me alegro de que estés aquí. ¿Puedo pasar? Claro. Ella no entra en mi casa. Oh, vamos, mira, no sé qué te habrá contado ella, ¡basta! Pero... ¡abre la puerta, puta! ¿Qué? No está bien dejar a tus amigos en la calle, Sloan. ¿Qué coño está pasando? ¡Cierra aquí la boca si no quieres que te pegue un tiro! ¡Arriba! ¡Andando! Jenny... ¡cierra la boca! ¡Arriba, cerdo! Ven aquí, pequeñín. Buen chico, George. Te he ganado a tu propio juego, Sloan. Hasta el pequeño George me prefiere a mí. ¡Cógelo, Sloan! ¡Mierda! Jenny, ¿qué estás haciendo? Digamos que estoy resolviendo algunos traumas de mi niñez. Jay, es Jenny Wild, la hija de Carla. ¿La hija de Carla? Pero... ¿te acuerdas de Carla, no? Ella te quería. Confió en ti. Y tú la traicionaste, hijo de puta. No lo entiendes. Yo quería a tu madre. Yo no... ¿qué ha pasado? Por eso te llamaba, intentaba decirte... ¡cállate! Ahora me toca hablar a mí. Niños, os voy a contar un cuento antes de que os vayáis a dormir. Érase una vez una joven muchacha de Wisconsin que vino a Los Ángeles para ser cantante. Sufrió las típicas adversidades de la vida hasta que un día conoció a un gallardo compositor que le prometió el mundo. Y se llamaba Jay Darensburg. Pero no comieron perdices, ¿verdad, Jay? Tú no lo entiendes. ¿Sabes qué? ¡Me da igual! ¡No! Llegó la hora del acto final. ¡Arriba! ¡Siéntate, zorra! Clásico triple platino tan aclamado de Sloan McBride. ¡Qué ironía tan deliciosa! Para mamá, ¿verdad? Una canción para ella. Por ella. Y sobre ella. ¿No es cierto? ¿Pero quién se interpuso? ¿Eh? Supe que quería esa canción desde el momento en que la oí. Jay necesitaba el dinero y yo le pagué. Todo lo que tiene se lo robaste a mi madre.
Me lo robaste a mí. Era ambiciosa, pero no maté a tu madre. Tú eres la asesina. Y no tienes ni idea de lo que acabas de hacer. La belleza de tu inesperada muerte residirá en que lo harás tú solita. Todos creen que te drogas, así que será fácil. Tu amigo Jay viene a llevarte a rehabilitación y en tu estado de embriaguez paranoica le disparas. Destrozada, te tomas un bote enterito de barbitúricos. Las revistas sensacionalistas se regodearán. El genuino suicidio de la superestrella. ¡Vamos, Sloan! Mira el lado positivo. Tu disco se venderá muy bien. ¡Tómatelas! Tu madre no habría podido... ¡Cállate! Mi madre era mejor que tú. Mejor cantante, sin duda. Mejor persona, no me sorprendería. Pero más segura de quién era y de lo que quería, no lo creo. Tu madre tenía miedo. Jay reservó el estudio para grabar la canción. Y ni siquiera se presentó. Jay quería a tu madre. Y el hombre al que has matado. Era tu padre. ¡No! Eres una zorra mentirosa. ¡Cuelga! ¡Fuera! ¡Quítate de ahí! Ahora ya no hay nadie que te ayude. ¿Te das cuenta? Antes de 30 segundos, te convertirás en otra celebridad muerta. ¡Sloan! ¡Sloan! ¡Sloan, soy yo, Trevor! Sloan. ¿Estás bien?
6 meses después. Bajadlo. Venga, todos listos. Silencio, por favor. Estamos listos. Empezad la cuenta atrás, por favor. Silencio. Silencio, por favor. 3, 2, 1. Mayra. Estoy con Sloan McBride, cuyo nuevo álbum ha sido número 1 15 semanas. Hola, Sloan. Supongo que estarás superando todo lo que pasó con Jenny Wilde. Lo intento, amiga, créeme. Qué pesadilla. Dime, ¿qué efecto ha tenido todo ese asunto en tu vida? Me ha demostrado que soy afortunada porque hago lo que me gusta. Y me ha servido para apreciar ciertas cosas que nunca antes había valorado. Y me ha dado la dosis de humildad que necesitaba. Bien, veamos ahora si esa dosis de humildad ha merecido la pena. El videoclip más solicitado de todo el país. Stand Down. This heart can now feel what this heart can never feel. And these eyes can now see what these eyes could never see. And I can see. I can see through.